Oh Santa Margarita María, a quien el Sagrado Corazón ha constituido heredera de sus divinos tesoros, os suplicamos que obtengáis de este corazón adorable las gracias que tenemos actualmente necesidad. Os lo pedimos con entera confianza, que Él se digne concedérnoslas por vuestra intercesión y glorificarse así Él mismo una vez más en vos. Amén. Novena Santa Margarita María de Alacoque, día octavo. Mencionemos otro obstáculo que puede afectar a la devoción al corazón de Cristo, un obstáculo que viene desde nosotros, que brota de nuestro corazón y de nuestra naturaleza caída, que es el amor propio. El amor propio es una valoración exagerada de nosotros mismos en detrimento, en desprecio, de aquellos otros que merecerían una valoración mayor, sea Dios o sea el prójimo. El amor propio enceguece el alma, el amor propio hace que uno se quiera mover simplemente por los propios criterios y no por aquello que puede venir desde la realidad y que puede tener su fundamento en la verdad. El amor propio implica ceguedad, el amor propio implica desprecio de Dios, el amor propio hace que uno no quiera someterse a lo que la autoridad de la Iglesia determina, por ejemplo. El amor propio hace que uno quiera moverse por las propias ideas o ideologías. El amor propio rechaza la tradición. El amor propio rechaza los movimientos del Espíritu Santo. El amor propio afecta de tal manera al alma que la aleja de una manera espantosa de nuestro Dios, y tenemos que trabajar contra esto. El corazón de Cristo es manso y humilde de corazón. Un devoto de ese corazón no puede ser una persona que se mueva por amor propio, no puede moverse por una soberbia secreta, oculta, a veces con capa de piedad, pero hay una gran soberbia oculta detrás de nosotros. En esas oraciones en las que tratamos de que los otros nos vean, hay amor propio. En ese tratar de predicar para que los otros nos elogien, hay amor propio. En ese deseo de ver milagros, de ser parte de algo importante, hay amor propio, hay soberbia secreta. ¿Cuántas veces se le dice que sí a una persona que tiene la razón y nos damos cuenta que tiene la razón, pero al momento siguiente hacemos lo contrario porque no queremos renunciar a nuestra idea, a nuestra opinión, incluso cuando hemos visto con claridad que es la opinión equivocada? Tenemos que pedirle mucho al Sagrado Corazón que nos ayude a vencer el amor propio. El amor propio, el orgullo, la soberbia se vence con la oración, se vence haciendo actos de humildad. Cuando el prójimo viene y te humilla y te abaja, y cuando eso es injusto, si uno es capaz de silenciar la respuesta que merecería, si uno es capaz de ofrecer eso a Dios, está creciendo en la humildad, está matando el amor propio y entonces se está acercando más al corazón de nuestro Señor Jesucristo. Pidamos en este día a la Virgen Santísima, pidamos a Santa Margarita María, que nos ayuden a ser realmente humildes, que miremos cada día el corazón de Cristo y mirándolo a Él, sepamos imitarlo, sepamos quedar cautivados para hacer nuestros corazones como el de Él, mansos y humildes de corazón. Querida Santa Margarita, apóstol y heredera del corazón de Jesús, haz que se cumplan en mí las promesas de Dios y enséñame a vivir y a morir y a sufrir amando como tú para permanecer por siempre en la llaga abierta del Sagrado Corazón de Jesús.